just make it. Serie, la clasificación misma. Esa es la serie segunda. Vemos como larga ahí al lado del auto amarillo y va a ganar un par de puestos Sánchez ahí, ¿no? Bien, gracias a Dios, hizo una buena largada, hacía 12 en la misma largada y bueno, pudimos llegar quinto en la serie, que eso nos permitió luego largar en la posición novena en la final, ¿no? Ahí vemos los trompos, de todo, pasa realmente. Pero vamos a ver, Sánchez, cuando usted empezó a abrir las puertas porque se vienen todos de atrás, es muy difícil, ¿no? Mantener una posición. Lo que estamos viendo es justamente la serie, veníamos quinto, nos traían de atrás muy, muy, muy cerca, dimos como tres o cuatro vueltas con tres autos atrás realmente muy pegados. Y bueno, incluso de la tercera o cuarta vuelta para adelante, la tercera vuelta quizás, veo que empezó ahí un poquito de trompa y bueno, era un poco difícil mantenerlo, ¿no? Y bueno, detrás mío venían varios autos preocupados en pasarme y gracias a Dios se pudo terminar la serie aguantando a todos los autos que tenemos atrás, ¿no? Ahí vemos cómo lo buscaban por todos lados, pero... O sea, buscar es una cosa, pero pasar es otra, porque hay que tener mucha más velocidad y vemos cómo lo ayudan también a doblar. Sí, justo que tocaron un poquito ahí. Cuando, Sánchez, cuando uno va doblando, me tocan así de atrás, ¿qué es lo que...? Y una sensación fea, o sea, si te tocan cruzando, te pueden sacar de pista, pero si te tocan frenando así lleno, quizás no hay tanto problema. Esta es ya la final de la clase 2, donde, como decíamos recién, el buen trabajo de Lucas Mohamed lo tuvo ahí entre los 15 primeros, realmente una muy buena labor, y detrás, muy detrás, largaban Luque y Bernardo Ortega, que no se puede, no pudieron ir para adelante por la razón de que por ahí se pueden avanzar unos cuantos puestos si uno tiene un buen auto, pero yo creo que se llega al puesto 20-25 y de ahí... Sí, es muy muy difícil, ¿no? Es para destacar lo de Bernardo Ortega, que hizo una muy, muy, muy buena clasificación, clasificó quinto, y después en la serie venía tercero y al final, bueno, se le rompió el auto en la serie, se le rompió el motor y tuvo que largar a Luque, ¿no? Acá lo veíamos a Bernardo Ortega como lo pasaba a Luque y venían peleando casi toda la carrera, venían muy, muy, muy pegados. Sí, con problemas los dos, ¿no? Porque tuvieron problemas tanto Luque como Bernardo Ortega en la final, algunos problemas, por eso peleaban entre ellos, pero no podía ir más adelante. Ahí vemos el pelotón y vemos el auto ese blanco que está ahí en el medio, es el de Lucas Mohamed, que venía ahí en ese grupo, ¿eh? Y es bastante difícil. Ahí vemos cómo se van afuera, los roces y un montón de cosas realmente como para tener en cuenta. Esta es la final ya de la clase 3. La clase 3. Y ahí sí, bueno, habíamos largado el noveno, como digo, en la largada misma quedó sexto y veníamos hasta ahí, primero, segundo, tercero, veníamos ahí como sexto. Un poquito afuera. Es cuando creo que a mí salto una piedra y se me rompe el filtro de combustible, es lo que creo, ¿no? Porque damos...